A ver, Maripaz, hoy es un día triste, por lo menos para todos los españoles, porque hay esa hecatombe que ante eso, ¿qué se puede decir? ¿Qué puedo yo decir a la gente que perdió todo? Familia, el seres, la casa, el coche, todo cuanto tenían. Y queda alguien ahí, porque ya una familia va entera para allá, pues va entera. Pero la persona que quede, ¿cómo lo lleva? ¿Qué voy a decir yo? Ante eso es que me aterroriza, ya estaba yo aterrorizada con las guerras, las bombas. Y ahora que veo eso, aquí al lado, que casi das un soplo y estás ahí. Yo, porque tengo la edad, estoy como estoy, pero si no era la primera que iba allí a hacer algo caliente para la gente que está sin nada, caldo caliente, algo que dar ánimos, que ya estarán gente, psicólogos y el padre Ángel y José Andrés, otro asturiano que va de cabeza para allá. Y yo, ¿cómo ayudar? Poniendo desde el primer día una velina a nuestra Virgen de Covadonga, que yo no sé a quién pedir ni qué hacer. Aquí me veo, pero hay que ser, los que quedan tienen que seguir y tienen que agarrarse a algo, no sé a qué. Yo no soy muy. ¿Tú a qué te agarrarías, mamá, si aquí Yo viene? quedé jodida, quedé sin nada. Pero, por ejemplo, ahora nos llevan todo esto, como a esta gente, te meten en un refugio y te quedas sin fotos, sin recuerdos. Eso ya lo de menos. Ya lo de menos. Vale. Fotos, recuerdos sin seres, eso no se puede llorar porque se. Lléveslo aquí. Yo, fotos que no tengo, lo tengo aquí. Lo malo es cuando queda una familia y no hay ayuda del gobierno, que es el que tiene que ayudar, que para eso nos lleva todo. Y le ponen, bueno, una casina y una vivienda y tienes la familia y luego ya lo arranques, que te den un trozo de tierra o que te den un localín para trabajar. ¿Sabes algo que a mí me preocupa? Que si no está edificado en buenas zonas y que vuelvan otra vez a hacer lo mismo, si vuelve a Ahora llover, habrá que, ahora tendrán que que se ver, metan ahí a hacer habrá gente estudios. inteligente, no están estudiando eso, inteligencia artificial, a ver qué hay ahí debajo, qué hay ahí mal hecho, porque yo ver bajar aquel, y meterse ahí, tienen que tener Y aquí hay claro que puentes, aquí hay puentes que tienen aquí hay una 200 mierda, años aquí hay, bueno, hay y alguno. aguantan, los de antes aguantan. Aquellos de piedra que venían los gallegos y portugueses, que yo me acuerdo, ese puente de ahí que va el ferrocarril de Marcor, ahí no se movió una piedra, pasó un tráiler con un peso de la Virgen ahí, unas movidas, no se movió una piedra. ¿Qué hacen ahora? Por eso que lo hagan ¿Y bien. quién inspecciona eso? ¿Y quién carga con eso? ¿Y quién Porque ¿quién nos dice que esto no va a volver a pasar? pasará aquí O algún día o aquí, allí o... o para allá? Dicen que aquí en donde la Turmana que hay regodones de mar, Que hace miles de años esto era todo que era mar, agua. O sí. sea, que decimos, estamos alto, tal, aquello está alto, sí, está alto, pero derrúmbalo. Val más no lo pensar.
Pero la gente que ya está viviéndolo allí, ahora, pensarán, ¿y dónde nos metemos que vuelva a pasar? Engáñenos, hacen una trenada de pisos ahí encima de otro tal, no, y ala, no. En jaules. Que la gente se mueva, que cuando está uno así no tiene tiempo a pensar y entonces... Los seguros, todo, a ver esos coches, miles de coches por ahí, que es material, pero que lo necesitas para ir a trabajar, mamá. No, no, el caso es un desastre, que no lo podemos arreglar ni tú ni yo. Vale, pues vamos a poner un granito. Hay que colaborar, eso. Claro, hay que colaborar con lo que se pueda. Aquí en el ayuntamiento hay abierto para donar, debe de haber lo que hay que... Hay unas listas de lo que se necesita. Pues hay que ir para allá con algo, cada persona con y lo que pueda. Y luego si se dona dinero hay que mirar muy bien a qué cuenta y es. Cómo y sí, 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 con porque mucho... viendo que pillaron ya gente que iba... Hay que tener mucho cuidado de eso. Hay que comprar cocinas que piden ahí, alimentos que piden y medicinas y para bebés y para todo. Y yo... Y para perrinos y gatos también, que no se olviden que una mujer quedó con su perro y dos gatos abrazada hasta que no la salvaron en helicóptero, no se movió de con ellos porque son su familia. No, no, están mandando, sí, para animales también, comida para perros, sí. Pues nada, mira, con esto tú te animaste a hacer una recetina fácil y baratina. Haremos algo en honor a toda esta gente, a ver si entran, a ver si... Mamá, tú animaste mucho con el confinamiento, que fue otra cosa muy dura. Cuando el COVID fue muy duro, la gente no podía, ¿vale? Y animaste. Entonces ahora, arriba la abuela. Arriba y a volver a empezar el que pueda. Eso. Yo ya pasé por todo, por el hambre, por quedar sin un ser querido, de golpe, madre, hermano, marido, todo eso yo lo pasé y para arriba. Para arriba sales a flote, cocinando y tratando algo, y yo sigo, no me acojono, pero me da pena. Y doy ánimo, a esto mío no llega a ningún gobierno, Maripaz, no llega a ningún sitio que puedan... A veces hace más la unión de la gente que mil gobiernos, mamá. Pues allá voy yo con la bandera de Asturias y con la Virgen de Covadonga que tengo ahí la velina y con la flor roja en el puño. Y ahora... Siempre. Ala, enséñales lo primero que hiciste hoy, que no es la receta, pero saca para acá eso que tienes ahí dulce. Ay, el dulce. Quiero endulzar a los amigos vecinos y no me paro de hoy. Mira, Maripa, vamos allá, porque yo estoy en la cocina y si no hago comida, entonces ya no soy Pepita. Tengo manzanas que están pudriendo ahí, que me da pena, dolor, ya hice mermelada ya de todo y no acabo con los gusanos y todo lo que pica esa en tos. A ver, un poco de hojaldre. Sí. Y hice un poco crema pastelera y la manzanina golden arriba. Bien, al horno. Aquí, mi calabaza Guernica, que no paran de regalarme calabaza, que no hay gente que dice, si a mí no me nacieron, a mí no se me dieron. Pero hay un vecino aquí al lado que no paró de traernos, entre otras cosas, la calabaza esta. Yo ya congelé ayer una, la trocé, la envolví bien, a ver, porque ya hice de todo, de todo. Bizcocho, crema de calabaza, croquetas. El bizcocho no me salió bien, la receta que me dio la tu hermana, salió un poco blando, pero igual, comemos lo mismo. Hoy hice mermelada de lo que me quedó del bizcocho,
esto es mermelada de calabaza y manzana de la roja, de la nuestra, que es más duro, comémoslo igual, al horno y con un poco cafetín, si lo hay, o leche y para allá. Muy bien, eso fue como empezaste la mañana. Vale. La mañana. Y ahora vamos a... Ahora vamos a hacer un platín sencillín y flojo para el estómago, para no... Bueno, hay gente que la coliflor que dice que le sienta fuerte. Bueno, amigo, que dicen que la taza. A ver. Un poco coliflor cocida. La cocimos en el microondas con un poco de sal. Y ya está aquí troceado. Ahora voy a hacer un poco bechamel ligerito y bacon para echar esa coliflor, porque yo parece que sí. Vale, vamos a ello. Hacer un poco de bechamel ligerito, para eso con una cucharada de harina tengo bastante. Espera, primero una cucharada de mantequilla, sí. Y otra de aceite, no, de oliva. Hoy no eché aceite. Ah, vale, mantequilla. Mantequilla y esta cucharada, para hacer una bechamel ligerina, ¿no? Sí. Uy, que se nos quema. Echar otro poquitín porque parece que era poco, aunque vaya delgadina. Serán como 3 cucharadas soperas. No, ya lo ven, mira, Maripaz. Con un cucharón. Sabéis que aquí las medidas no es lo nuestro. No. Mamá en la bechamel la hace como quien hace un café. Ojo del buen cubero. ¿Cuántos días a la semana haces bechamel, mamá? Ay, madre. Y congelo en cuencucos y voy al congelador. Ya no me quede un día, no sé quién viene. ¡Ay, las tu croquetas! ¡Ay, la! Y yo, que debe ser lo que me vale para los huesos. Y yo creo que es tu gimnasio. Claro, porque muevo. Con una tengo y con la otra muevo. Esta que tengo un poco tocada, a veces duerme. Y venga para allá. Al principio hay que darle caña para que no queden grumos. Para que fría la harina. Espera, que este tiene mucha caña el gas, ¿eh? Sí. Mira en las esquinas ya. Ahí. Bueno. Mientras que estás haciendo la bechamel, ¿estás meditando y pensando? Me vuelco totalmente en lo que estoy haciendo y de qué le haré. ¿Y a quién me toca ahora regalar? Sí. Yo estoy dando, aunque no sea monja ni cura, yo, Maripaz, pasa alguien por aquí, viene una chica a limpiar un día, ya va con mi libro, ya va con un café, toma, lleva estos croquetines para la cena de la tu pareja, y le... Entonces, mientras que estás ahí, estás pensando, estás dando amor a esa bechamel. Aquí yo demuestro lo que quiero con la comida. Y luego, mientras que se está haciendo un ejercicio ahí de... De rotación sobre tu eje. Ay... Porque cuando ves que están esos gruminos, dices tú, me cago en la leche. Yo no sé hoy por qué me quedan estos grumos. Debe ser por la cantidad tan pequeña. Que no te has acostumbrado a hacerles cosas. No. En baja... Tengo que tener un sartén. Igual hay que echar más potencia. No, de momento hay que quitar los grumos. Si no... Pues yo creo que está bien grabar cuando sale una cosa con grumos, porque así la gente no tiene que tirar la toalla, ¿no? Sí, me dicen, no me sale, sáleme grumos, sáleme... Pues mira lo que hay que hacer cuando salen grumos. Dale, que dale ahí. Pero ¿quién tiene ese brazo, mamá? Toda la persona que quiera, Maripaz. ¿Quién me enseñó a mí a comer y a tragar? ¿Quién pensó que después de aquella soldadura que tenía yo en la garganta, que no tragaba nada más que agua, que volviera a comer? Mira,
Ya está. ¿Ves? Querer es poder, ¿no? Sí. Tú dijiste, yo quito estos grumos. Porque me llama abuela Pepi y no me pisa, no me pone la pata encima, nada. Ya le agregué más leche y creo que para esto... Tema está bien, porque no es para croquetas. Perfecto. Bueno, echaste un poco de sal. Un poquitín de sal porque el bacon. El bacon no está salado. No es como el tocino. Un poco de nuez moscada, poco, Sí, poco, que a ti no te gusta. ¿Así? Sí, es para enmascarar el sabor de la coliflor. Y esto no hace falta ni mantequilla ni aceite porque no, ya soltó. Venga. Ya la sacamos de, del microondas de cocer. Y ahora esto creo que ya está rehogadino. Coliflor. Ahí. Ay. Poco sal de esto del Himalaya. Venga. Ya estamos listos. Vamos haciendo como capas. Ahí tenéis la coliflor con el bacon. Eso. Y ahora vamos echando ahí un poco de bechamel que había que hacerlo, endureció ya. Y es más difícil de... Vamos así, a hacer. Así, porque dejamos la mitad para otra capa. Claro, queda que... Ahora un poco de queso de esto fundido. Queso rallado. Queso rallado. Ya, el, hambre, el hambre ya se va notando, mamá. ¿Eh? La fame. No, no. No, todavía no tienes hambre. Una y media, poco más. Ahora otra capa de esto, ¿no? Exactamente, como si fuera una lasaña. Ahí va. Ahí va. Y aquí comen tres o cuatro divinamente. Sí, sí, cuatro igual, sí. Ya la última. Esto porque tardamos, si no era solo bascular y para allá. Venga, para allá. Y encima de la bechamel. Bueno, esto va tarde, vamos. A ver, guajinos, animaos. Animaos a hacer comidina rica, que os guste y que sea vegetal. Y con este que sin que luego al cogerlo estira, yo creo que ya. Se puede poner también huevo cocido. Y jamón también. El jamón igual queda muy seco, Pero tapislo con la... Jamón york, sí, pero el jamón serrano... No, el ibérico de eso que tiene grasina. Crudo mejor. Ahí por encima y raca. A ver. Yo creo que tiene bastante. Además, bueno, y el que no tenga este aparato... que lo mete al forno, aunque sea de cocina de carbón, que yo guisé y hice el pan en aquel forno que abría si tenía la cocina leña y carbón, que hielo que abundaba, y metí allí al forno aquel un tortín de boloña. ¡Hala! ¡Ay, mi madre! ¡Ahora para allá! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! Que te encanta a ti tocar estos... ¿No? Te encanta, ayer ya. Tenías tú una risa. Yo daba el mazazo y nada. ¿Y yo qué te dije, mamá? ¿El dedo? Que lo hay que acariciar. Eso, y lo acariciaste y encendió. ¿Qué pongo? La en inglés. Sí, stick y carne, son 205 grados. ¿Cómo es para gratinar solo? Ahora toca y a ver si te obedece. Sí, sí. Ahora ya te obedece. Ahora ya sé, antes yo... Raca, raca. Y nada, y yo cagándome en los demonios. Lo que me reí yo ayer con eso. A ver, Maripa, que quiero triturar ahí. ¿Vas a enseñarles las fabas que comiste ayer, mamá?
Los que comí no, pero los que quedaron para hoy sí. Vale. A ver, ya que me lo dices, como lo mío es cocinar y si no me muero, si me falta la cocina, ¿qué hago? Nada. Planchar, lavar, tender. ¿Y cocinar para los perrinos? También, ya lo sé, arroz blanco con pollo. Claro, ya lo viste. Venga para allá. Las faves son del vecino de la calabaza, porque tiene un huerto, hay una tierra, no hay un huerto, hay un kilómetro. Ahí están la mujer, el hijo, están ahí, dale, que dale. Cogen a mano, deshacen las favines y le compré la fava esta de la granja. Manteca puro, finísimas. Y digo, yo tengo ganas ya de comer de cuchara. Entonces, ya saqué de la olla. Aquí estos van a llevarles Maricruz. Mañana pasado, cuando quiera, congelo y les, cuando venga, pumba. Y aquí saqué para nosotros tres, que sobrará la mitad, porque y Sandrita ya llevó ayer su ración. Mira qué pinta tiene. Hay que calentarles en una olla. Y el señor de la Guernica, de la calabaza, entre mil cosas, ahí en su finca tiene árboles frutales. Ya me trajo higos en almíbar. Están buenísimos. Y ahora dice, oye, el melocotonero que me dio melocotón, que me dio ahí, que tengo, que hice. Y ahí peló y ahí hizo melocotón en almíbar casero. Esto sí que no está. Y también te trajo pimientos, ¿no? Sí, también en tarro. Pimientos de piquillo asados y pelados y en un tarrín. Y yo llevé casa diez. Un día voy caminando y ahí va, estaba el hijo. Toma, traía ahí esto para tu madre, que es la que desfai les faves. Dice él, no, no, allí todos trabajan. Ella ayuda, pero mi padre y el rey del... Yo, bueno, pues ya, desde luego. Y dijo que cazaban también, no, que pescaban, que habían pescado 10 bonitos de 20 kilos cada uno. Tienen una lancha, son amigos varios, y a pescar el bonito ahí, y luego ya reparten, y él enlató en tarros bonito en aceite. Dijo, ay madre, dice, tengo que traerte también el bonito para que lo pruebe. Pues hacemos una empanada, porque yo no hay cosa que más me guste en este mundo que la empanada y las croquetas. No sé el orden, pero esas dos cosas son... Y la tortilla patata. Pongo por delante la empanada y las croquetas. Y luego la tortilla de patata. Y patatas fritas. Los chorizos a la sidra. Tengo ganas de un bollo preñado de los que hacías tú. Ya. Con hoy, chorizo y con... Hoy saqué pa' aquí la harina, pero no sé qué me faltaba. La levadura. Ah, no, tengo lo congelado. No, que luego arrepentíme del pan y hice masa pa' casadieres, porque no tenía nada. Tengo así en la nevera paseado hoy pa' ir. O sea, que hoy a qué hora, hoy a qué hora te levantaste. A las 9. Claro, entonces a las 9 para ti es... Tomé la tancana de café con galletas y mermelada de la Guernica. Y a hacer dulce. Y hacer lo que pillé. Sí, las casadielles, y la, o sea, la masa. Pero no, hice la masa, porque la masa de las casadielles, sí, cuando la congelo y la saco, sí, sale más esponjado. Porque a mí dijome la mujer Desti que ella que les hacía, pero que era con masa de pan. Claro, a
sin el pan y luego lo de fuera y el pan con nuez. Y ese, lo mío y es como hojaldre, pero a mano y frito. Vamos a ver el gratinado. Mirad qué costra. Cómo quedó ahí, qué guapo. Ahora hay que sacar la prueba. Y yo tengo que probarlo. Llegó la hora. Estará muy caliente. Mira, el quesito. Cruje, el quesito cruje. Sí. Va por los inventos. Bueno, este vídeo empezó con lo que empezó, que pedimos para ir a tope. Y ahora acabó con una lasaña de coliflor que está buenísima, que va a ser lo que voy a comer yo ahora para mediodía, luego tarta con melocotón. Y luego siestina y paseo. Exacto. Luego a pasear por ahí tal día, guapo, guapo. Y vecinos, abrazos y salud y conformidad con lo que toque. Hala. Adiós.